Hola familia, tu cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les presento 5 super errores que han cometido las empresas más poderosas. Número 5. Facebook y el test de personalidad. En 2013, un maestro de una universidad creó una aplicación de Facebook, la cual se promocionaba como un test de personalidad. Lo que no sabían los usuarios es que al aceptar bajar este test, estaban aceptando entregar sus datos personales, sus listas de amigos, lo que veían en Facebook, a lo que le daban like y hasta sus inbox. La aplicación fue descargada por miles de personas y toda su información fue recopilada y luego vendida a una agencia de publicidad, la cual años después la ha ocupado para manipular a estas personas por medio de publicaciones falsas en Facebook. Se dice que gracias a esta manipulación, se logró que varias personas decidieran votar por Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Este robo de información mostró la falta de seguridad de Facebook y por eso perdió más de 30 mil millones de dólares en un solo día. Eso es más que todo el dinero que produce Bolivia y sus habitantes en todo un año. Por si fuera poco, el caso de Facebook ya está siendo revisado por varios países del mundo. Número 4. Snapchat y Kylie Jenner. En febrero del 2018, Kylie Jenner lanzó un tuit con el siguiente mensaje: ¿es que alguien más ya no usa Snapchat o soy solo yo? Esto es muy triste. El mensaje lo puso después de que la aplicación tuviera una actualización que no le gustó a los usuarios. Kylie tiene 25 millones de seguidores en Twitter y es muy seguida en Snapchat. Por eso, el efecto de su mensaje fue demoledor, ya que desde hace algunos meses se dice que Snapchat va en picada y por tal motivo está perdiendo muchos usuarios. Lo que perdió Snapchat por este tuit fueron 1.000 millones de euros. Para que te des cuenta cuánto dinero es, esa cantidad es más de todo lo que produce Belice y su gente en un año. Sí, es mucho dinero. Número 3. Atari y el peor videojuego de la historia. En 1982 se estrenó una de las películas más famosas de la historia. Esa era E.T., la cual trataba de un extraterrestre que llegaba a la Tierra. En esa época Atari era una de las empresas de videojuegos más importantes. Es por eso que decidió comprar los derechos y realizar un juego. Pero como estaban muy apresurados, lanzaron el juego sin probarlo, provocando que este fuera uno de los videojuegos más aburridos y malos de toda la historia. Atari esperaba vender 4 millones de copias y solo vendieron 1.5. Pero ese no fue el problema, ya que los distribuidores se quejaban que los padres enojados iban a regresar el juego a las tiendas, ya que era bastante malo. Además, a partir de ahí, las personas dejaron de comprar juegos de Atari, ya que se habían sentido robados y querían vengarse de dicha empresa. El error fue tan grave que llevó a la quiebra a Atari y que puso en duda la industria de los videojuegos, todo por culpa de crear un videojuego tan malo. Aunque la industria de los videojuegos sobrevivió, hoy en día ya casi nadie recuerda a Atari. Número 2. Pepsi y su gran error de promoción. Este caso se trata tal vez del peor error de publicidad de una empresa, ya que provocó disturbios en todo un país y hasta muertes. En la década de los 90, Pepsi hizo una promoción en Filipinas, una nación bastante pobre. La campaña se inició en 1992 y los anuncios de Pepsi inundaron los periódicos, las radios y la televisión de Filipinas, en los cuales se decía: hoy usted podría ser millonario. La promoción era que cada tapa de botella tenía un número para un sorteo y el ganador del sorteo iba a ganar 1 millón de pesos filipinos. Obviamente, las ventas de Pepsi se dispararon casi un 40% durante los siguientes meses. Es decir, la promoción estaba siendo un éxito. Al final del sorteo, se calcula que 31 millones de personas habían participado en la promoción. Es decir, más de la mitad de la población de ese país estaba participando. Pero cuando Pepsi anunció el número ganador, que era el número 349, todo se salió de control, ya que no había una tapa, sino 800 mil tapas impresas con ese número. Así, miles de filipinos reclamaron ser los ganadores. Pepsi pidió disculpas, pero dijo que no podía pagar tantos premios. Esto provocó decenas de conflictos y protestas entre los consumidores y la empresa, llegando al grado que la gente empezó a quemar las instalaciones de Pepsi y atacar a sus trabajadores. El caos fue tal que hasta mataron a 2 personas. Al final, Pepsi tuvo que pagar millones de dólares de indemnización y otros más por gastos legales. Número 1. Blockbuster no vio el futuro.
En el año 2000, un joven buscó al director de Blockbuster y le propuso trabajar en un nuevo negocio de renta de películas. El director de Blockbuster se rió de la propuesta y le pidió que se fuera de su oficina. En esa época, Blockbuster era la cadena de renta de películas más grande del mundo, con miles de tiendas y millones de clientes. Su negocio consistía en cobrar por la renta de cada película, pero además ganaba más cuando la persona se tardaba en regresar las películas, ya que le cobraban bastante recargos. Es por eso que ellos no confiaron en ese joven, el cual tenía una empresa que rentaba todas las películas que quisieran sus clientes por un mes, tan solo pagando una renta mensual. Además, la empresa de este chico no cobraba recargos si te tardabas en regresarlas. Y por si fuera poco, este chico también quería rentar películas para que la gente las viera por internet, algo de lo cual Blockbuster no estaba de acuerdo, ya que esta empresa pensaba que la gente quería rentar la película físicamente. Hoy en día, Blockbuster cerró todas sus tiendas y despidió a todos sus empleados. Y si te preguntas quién era el joven, bueno, el chico es Reed Hastings y su empresa es Netflix. Tal vez hayas escuchado de ella. Digo, ya es bastante famosa. Bueno, familia, esos son super errores que han cometido las grandes empresas. Y son tan grandes que les han hecho perder millones de dólares. Tanto que en ciertos casos, hasta estas pérdidas las han llevado a la bancarrota. Bastante sorprendente, ¿verdad? ¿O tú qué opinas? Si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal, Tu Cosmópolis. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Por el momento es todo, familia. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Los quiero mucho, familia. Nos vemos pronto. Bye.